En fin, que... ¿Qué voy a deciros yo? Que no sepáis de nuestro invitado, que bueno, tuvo una infancia difícil, ¿no? Dicen sus biógrafos que mientras sus compañeros de clase andaban ahí discutiendo tonterías o ahí con esas cosas de las hormonas desatadas, él buscaba la sombra de un árbol para pasarse horas y horas y horas y más horas meditando si el tal Tales de Mileto tenía razón cuando decía que el agua es una materia primordial. En fin, que la filosofía ha sido para él mucho más que un conjunto de reflexiones sobre la esencia y bla, 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 bla. Richard Salamanca. Qué presentación más currada, Juan Carlos, ¿eh? Estaba yo pensando que Villarejo podría ser Arévalo. Es que son iguales. ¿No te has fijado la foto con la boina? ¿Te imaginas que tiene todas las grabaciones Villarejo clasificadas por gangosos, verdes, catalanes? Como chistecillos. Sí, claro, como la cita de Arévalo. ¿Y has visto tú el anuncio ese de los chistes? Sí. ¿Y qué te parece? A mí me gusta. Me mojo, me gusta. Porque eres cómico. Sí, claro, me gusta, a mí me gusta. Lo digo aquí abiertamente, me gusta el anuncio. A mí me han faltado ahí chistes, no sé, de cerdos hacinados, teniendo una mala vida. ¿Te sabes aquel del cerdo que está en una granja? ¿Y de raperos? ¿No hay chistes de raperos? Sí, ¿no? Sí los mencionan. No me bueno. Bueno, que, oye... Como la semana pasada tuvimos hablamos de la perra de la ministra de Defensa, Luna, ajá, la mandamos un saludo, Luna, busca, Luna. Pues me metí de lleno con el perro de Paulo. Anda. ¿Vale? Paulo ya no está vivo, pero bueno, su teoría, ¿sabes lo del perro de Paulo? Su perro tampoco. No, ni su perro ni los perros que utilizaba. Ahora te contaré. ¿Sabes? Que le ponía plato de comida, el perro salivaba y él dijo, si le toco una campanita con el plato, al final esos dos elementos generaban el mismo estímulo. ¿Vale? Cuando hay dos elementos, si quitamos uno, se genera el mismo estímulo. Es como cuando a mí me pasa, por ejemplo, cuando veo a Pablo Casado. Pues yo ya me viene a la cabeza Albert Rivera, o viceversa. ¿Mm? Además, mira, últimamente que visten igual, son uno. Los gemelier fachas. Entonces, este es el estímulo, ¿vale? Que yo te digo una cosa, porque a Pavlov le dieron el Nobel en 1904, fisiólogo, psicólogo y tal, pero yo soy él y yo toco la campana cuando el perro ya ha comido, ¿me entiendes? Así me ahorro una pasta en comida. No te sale el experimento. No, que me digan algo. Digo, si sé que el perro no quiere comer, está ay, lleno. Ay. Pero bueno, ay, en fin, que, bueno, ¿cómo pasa? Hace, si tú juntas investigación científica, ajá, animales y hace 100 años, ¿qué te sale? Tortura, ¿vale? A ver. Te explico. Todos los perros, Pavlov les practicaba una fístula a los perros, verdad, en la tráquea, en el esófago, para extraer sus jugos gástricos y examinarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los perros se le morían, o de hambre, inanición, o por las heridas. Todos cascaban. Mm. Pero bueno, ya lo sabemos que la ciencia siempre tiene efectos colaterales. No, y más siempre, si siempre no. Ahora se está intentando ya no hacer eso. Ahora ya no, es verdad. Mm. Pero entonces, pues ya me dirás tú lo que pasaba. ¿Qué sucede? Que, bueno, a mí me preocupa esto de Paulo porque... ¿y si a mí no me gusta Melendi porque yo la primera vez que lo escuché estaba comiendo acelgas? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú comiendo acelgas y escuchando a Melendi? Ya lo sé, pero se ha podido dar esa casualidad perfectamente. Yo como con la radio puesta. En fin. Pero llegó algo que me preocupa aún más. Lenin. Bueno, Lenin. Que es casi como Lenin. Que a mí el himno del PP me mola. Segregas. No tiene ninguna explicación. Yo no quiero que me guste, pero me mola. Es que tiene un ritmazo. Segregas jugos gástricos. Si no me arranco, no termino la sección, por favor. Segregas ahí. Segrego. ¿Qué pasa? Bueno, me ha dejado flipado que Pavlov empezó a comercializar los jugos gástricos del perro. Porque parece ser que eran buenos para la disepsia. ¿Sabes qué es esto? El ardor, la acidez. Bueno, era todos un los efectos de la época. Claro, efectivamente. Todos los efectos que te produce ver El secreto Puente Viejo. Era como que él lo comercializó. O sea, haces un estudio para saber el conocimiento humano y al final acabas conociendo al ser humano. Porque acaba vendiendo todo lo que tiene. Somos espíritus capitalistas, ¿eh? ¿Tú estás queriendo decir que el PP tiene ahora algún tipo de efecto Pavlov? Sí, lo he podido observar. Bueno, Lenin intentó hablar con Pavlov porque él quería manipular un poco a las masas. Él dijo... ¿Esto se puede utilizar para manipular a la gente? Y Pavlov le dijo, no, y se fue, ¿vale? Porque Pavlov era anticomunista. Y yo he notado que el Partido Popular hace algo parecido, desde hace muchos años. Siempre que sale en la prensa una trama corrupta de ellos, Gürtel, Malaya, Púnica, las que quieras, automáticamente la prensa de derecha saca noticias, antes sobre ETA, ahora sobre Venezuela. O sea, que siempre que sale en la prensa una noticia, esto... sobre una trama corrupta, automáticamente nos enteramos de la realidad en Venezuela.
Maldita trama aquí. Rusa. Mira, esta es del año 2016. Ahí menciona... No, 2014, no veo bien la fecha. Bueno, Bárcenas hace una colecta para pagar la fianza y salir de prisión. Y abajo sale lo de la subvención, que había recibido dinero por Venezuela. En fin, no sé qué, tal abajo, cual. Monedero, ahí está, bla, bla, bla. Monedero, monedero. En fin. Siempre. Yo animo a la gente a que haga esto, ¿eh? Que mire portadas de periódicos con trabas corruptas del PP y automáticamente al día siguiente información de Venezuela. Es la mejor forma de buscarla. ¿Qué te parece? Quieran ustedes a los perros más que a Richard. No, hombre, no. Y Lolo, hoy que estamos lamentando muchas cosas, alégranos la Navidad. No cabe la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, nuestra ley, nuestra constitución, la igualdad de la mujer y del hombre, las costumbres occidentales, se han equivocado de país. Se han equivocado de país. ¡Defendemos España! Aquí no hay ni ablación de clítoris, aquí no se matan los carneros en casa y aquí no hay problema de seguridad ciudadana. ¡Arriba España!